Aloha, chavales, ya estamos por aquí. Vamos ahí. A ver. Vale, ya está todo conectado. Vamos a darle la primera partidita de calentamiento. Hola, Jessica, ¿qué tal estás? ¿Na Jessica o Natasha? Porque en el juego eres Natasha. Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy. Hola, pollito. ¿Cómo estáis? Vamos a ver. Vale, tweet puesto. Perfecto. Vale, genial. ¿Todo bien? Pues me alegro. Cofrecito de plata. Vamos a desbloquear otro. 82 se han unido. Vale, perfecto. Tuturum. Pues estoy bien, un poco cansadito del trabajo, pero bueno, no me puedo quejar mucho. Estoy dejando todas las cosas preparaditas para cuando me vaya, así que no está nada mal. Ahora vienen épocas de mucho curro, mucho estrés, pero bueno, hay que sacar un poquito de tiempo para el ocio y entretenernos aquí un poquito. ¿Y vosotros qué? ¿De vacaciones? A ver, ¿dónde caemos? Tum, turum, tum. Siempre me voy a Pochinki. ¿Y si me voy aquí? ¿Qué os parece? Me voy a ir ahí. Qué bien se vive de vacaciones, compañeros. ¿En dónde estáis vosotros? ¿Estáis estudiando o qué estáis haciendo? Sí que llego, sí que llego. Hola Pepito, ¿cómo estás, compañero? Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo, que hoy enseguidito os habéis conectado. No llego al final, ¿eh? No llego a 200 metros. Acá hay otro más ahí. Igual salté demasiado prontito. Ay, que me dieran a mí unas buenas vacaciones. Yo es que en verdad fui bastante tonto a la hora de estudiar la carrera porque me puse a hacer prácticas todos los veranos y porque me lo obligaba la carrera. Y no disfrutar con los colegas el veranito se nota una exageración después, que ellos han hecho muchas más cosas que yo y todo esto. Me llegó la solicitud de... Sí, de Pokémon Go, ya te acepté, ya te envío un regalito hoy, ¿eh? No te puedes quejar. Una UMP, qué bien me viene esta UMP, cómo me gusta la UMP. Vale, como tengo la escopetilla, vamos a saltar por aquí. Cayó otro más aquí. A ver si le escucho o algo antes de que él me escuche. O yo le veo y le puedo dar desde lejos. Vale, vamos a ir cogiendo las granaditas. Que a mí me gustan mucho las granadas, tío. Es algo que siempre me ha molado. Vale, ya tengo mochilita. Vamos a coger esto de aquí. Perfecto. Cóctel Molotov. Uy, qué bien casquito y al menos chalequito. Aunque no sea del bueno. ¿Este es silenciador mío? No. Ah, no es ni silenciador. No le veo. ¿Tengo mira? Tengo. Es verdad que tengo mira por 4. ¿Qué es mejor? Una groza está muy bien. Yo la verdad es que casi nunca la he llegado a coger. Casi nunca la he encontrado. Pero bueno. Dicen que es muy, muy buen arma. La verdad. A ver. A ver, la M416. Tampoco. Prefiero, por ejemplo, una.
una AK que una M416 o una SCAR. Claramente sería con los que te podrías un poco comparar. A ver, cayó uno por aquí, pero no sé dónde se ha ido. ¿Jugarás en equipo? ¿Te refieres a jugar con suscriptores? Sí. Todos los directos empiezo una partidita por mi cuenta, así rollo calentamiento, y después juego con vosotros. Con los que estéis aquí, me enviáis solicitud, si hay gente nueva que me envía solicitud. Uy, ¿hay alguien más? ¿O alguien ha disparado sin querer? A ver, eso está looteado. No le veo a nadie por ahí. O gente nueva que me envíe solicitud. No, eso es lo que yo no quería. Me cago en la leche. Eso es lo que yo no quería. Me he delatado. Ay, qué rabia. Ahora hay que tener cuidado porque seguro que la han escuchado. Y una AK. Joder. Si es que me han venido a ver. Si es que me está viendo aquí el dios. Vamos a dejar esto en ráfaga, no en auto. Holy moly. Vaya palurdo. A ver, vamos a ver qué mira le pongo. Mira por 6 y mira por 4. Me parece demasiada mira. Pero bueno. Porque para el corto. Para el largo me viene perfecto. Ahí ha habido alguien que creo que he sido yo. Y a lo lejos no veo a nadie. De primeras. Como ayer, ocupa la granada. ¿A qué te refieres de ocupa la granada? Chalequito. Balitas, mochila nivel 3. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué buen loot! Aquí hoy, ¿eh? Esto nada. Vale, ya le estamos escuchando. Vale. No me dio impresión de que fuese un bot. Pero bueno, mucho no se movió. Podría serlo perfectamente. Mira, holográfica, nada, no me interesa. A ver, cuando estén cerca puedo usar la UMP en automático sin punto de mira. No está nada mal. Ahí estamos. A ver, yo no creo que haya nadie más por aquí. Sinceramente. No vi tampoco nadie más caer, pero bueno, hay que ir con precaución por si alguno ya. Tal. A ver, esto está looteado porque veo las puertecillas de arriba abiertas. Y está todo looteadín. Esto está abierto. Me viene bien para la esta. Vendajes, nunca sobra curación. Aunque sean vendajes. Nunca sobra. Esto está todo abierto. Una sartencita, otra granadita. Otra granada de humo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta no parece estar abierta, vamos a ver. Vaya, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, ¿eh? Se agradece muchísimo. Sabéis que tenéis, si con el Nightbot, si ponéis exclamación Pug, tenéis mi ID para añadirme al juego y así jugar juntitos. ¿Vale, compañeros? Voy a meterme aquí, voy a vaciar un poquito balas de. Uy, de M4 180, no. Vamos a coger, vamos a quitarnos estas 20 y tal. Estas. Uf, es que la pistola. Es que la pistola al final nunca la uso, tío. Y voy a quitar parcialmente. Esto voy a descartar. Tres. No, necesito tantas de humo.
Que estoy dejando sin coger balitas aquí abajo de rifle. Esta sí me interesa. Vale. Compañeros, vamos a meternos aquí arriba. Chalequito nivel 2, perfecto, porque el otro me dio... Uy, vamos a meternos. No vaya a ser. No vaya a ser. A ver, a ver. Ahí veo a alguien. No, no veo a nadie. El reflejito de mi... De mi iPad. Ahí arriba nada. Vamos a ir a dirección school. Dirección school. Me marco aquí, ok. A ver, es que estoy en pleno centro. Y ahí veo una caja. Vale, veo ahí un coche. No aparece por ahí. Se ha parado ahí. Ah, no. Fue para allá arriba. Vale, vamos a saltar. Y veo otro coche. Me cago en la leche. Se han cruzado estos dos cochecitos. Este rojo sí que me pudo haber visto, ¿eh? Este cochecito rojo sí que me pudo haber visto. Voy a meterme por aquí. A ver, a ver. Está haciendo el mongolito, yo creo. Pero no he visto hacia dónde se ha metido. No lo veo. A ver, ahí en school puede haber alguien. Pero no veo a nadie, no veo a nadie. School ya estará looteado, así que tampoco merece la pena. Tengo una AK y una UMP que me viene perfecto. Y... Vuelve el cochecito. Voy a salir otra vez por la ventana. Pero por esta. Me voy a poner en este edificio rojo en el que estaba antes, que es un buen sitio, porque si vuelve a pasar el coche rojo, igual me animo a dispararle. Vamos a cerrar la puertecita. ¿Dónde se ha metido el compañero? Es que entiendo que es el mismo, pero... A ver, vamos a movernos porque es que no me molestará así. Basta que cruce ahora la carreterita para que me salte. Que me salte uno con el coche. A ver, a ver, a ver, a ver.
De hecho, me voy a meter aquí. Que esto está sin lootear. Cogemos más munición. Vale, perfecto. Y esto sigue siendo 1x2. Un chalequito nivel 3 también estaría bastante guay. Pero bueno. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Ah, casco. Casco nivel 1 tengo. Tío. Disaster. Esto nada. Vamos a ver si hay aquí un casquito nivel 2. Arriba. No hay nada, no hay nada. A ver, una muerte sencilla esa. Vamos a ver. En todas las casas hay el mismo luto, ¿qué? A ver, voy a meterme aquí. ¿Qué puedo quitarme? Es que no puedo quitar nada realmente. ¿Algún amable que quiera morir? Espacio insuficiente. Pues me voy a tirar esta bebida. Y la siguiente también y me cojo un analgésico. A ver, me tomo el analgésico. Cojo esto, me lo tiro también. Así 100%, 100%. ¿Cómo que espacio insuficiente? Perry. A ver. Es que tengo muchas balitas, tengo varias granaditas. Voy a quitar parcial, voy a descartar una, descarto una de estas. Prefiero la curación que no... Perfecto. Que no cualquier otra cosa. A ver si conseguimos 26, quedamos. La verdad es que no sé hacia dónde ir. Voy a ir hacia el puente. Uy, qué sustito me ha dado ahí ese nuevo seguidor. Muchísimas gracias a Bryzan Mudio. Compañero, muchísimas gracias por darle al botoncito del corazón y darle a seguir. Se agradece muchísimo, compañero. Por ahí no veo a nadie, a nadie. 22 quedamos, 22. Y estamos yendo dirección a la zona. Así que perfecto. A ver cómo cierra. Vale, vamos a ir aquí, a esta islita. A ver si tenemos suerte. 21. No veo no vi de dónde vinieron esos disparos. Vamos a subirnos a la torre.
Vamos a subirnos esta torre en vez de ir a la isla. Y desde la torre yo creo que controlaremos bastante guay. La pena va a ser como la zona no nos cierre a favor. A ver, si me pongo en este bordecito, sí que estoy en zona. O eso creo. La pena es que estoy solo con casco nivel 1 y eso no mola. Tuturum. Braiza. Tienes, si quieres, mi idea del juego, por si quieres que jugamos juntos, compañero. A ver si viene alguien de aquí para protegerse. Yo creo que tiene que venir gentecilla. Tendremos que ver gente. Tenemos que ver gente correr. O deberíamos ver gente correr. La zona ya viene. Vale, estoy viendo ahí a uno. ¡No! Nada, con estos árboles bastante fastidiado. No creo que esos disparos viniesen a mí. Yo creo que la zona aquí no me da, o no me debe dar. Pues sí que me da, me cago en la leche. A correr. Vale, a correr tampoco hace falta correr mucho, pero corramos porque nunca sobra. Vamos a llevar la UMP en la mano, mejor. Porque la otra, como se nos pongan delante, a corto tal, como no tengo lo de. No lo tengo en auto, se va a disparar peor. Bastante paradito este ahí. Ese era un humano, porque un bot no se queda parado tanto tiempo en un mismo sitio. ¿Por qué? Cago en la leche. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! No me lo puedo creer. Qué penita más grande. Qué penita más grande. Cago en la leche. Ay. Ahí estamos. Ahí estamos.
A ver si hay alguno de estos que quieran jugar. El chino no está, empezó en una partida. Vamos a darle a Jessica. Y a Antonio. Hombre, si está Jessica ya. Perfecto. El Rey Goku y Antonio. ¿Quiere entrar el Antonio? No, no quiere entrar. Vale. Pues vamos a darle y vamos a quitarle lo de encontrar compañero. Vale, quitado. Son sudamericanos, vamos a poner Sudamérica. Es que me va bastante mal el Sudamérica, tío. Pero bueno, vamos a darle, comencemos. Hola, compañeros. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te cambiaste el nombre o eres otra? ¿Eres, no eres Natasha? Sí, no, es que tengo diferentes nombres en diferentes juegos. Ah, vale. Realmente soy muy grande en muchas cosas. Ya. Uy, 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 ese ruido. ¿Dónde saltamos, Jessica? Pues no sé, ¿dónde te apetece? Venga, un pochinki. Pues bueno. Pues venga, vamos a ver si ganamos de onda un pochinki. Román, sí, puedes jugar después, compañero. Te envío solicitud después. ¿Vale? Trata de caer aunque sea cerquita de un sitio de loot, ahí a la izquierda, aunque sea. Sí. Venga, yo voy a la gran casa esa del fondo. Vamos, vamos. Pochinki. Pero no te vayas tú sola, mujer. Vamos a lootear a ver qué hay por aquí. Y ya está. Bueno, la verdad es que no hay nada. Hola, Pepito.
Hombre, porque realmente eres la única chica que estuvo ayer en el directo y que me envió solicitud y nada, se coincidió que me enviaste solicitud como Natasha y por eso jugamos juntos y por eso lo recordaba. No, no me lo pusiste muy difícil. Sí. Ah, me disparan a mí. Pero no veo desde dónde. Me ha masacrado. No. ¿Te están disparando a ti? Viene aquí al lado, ¿eh? Cuidado, cuidado, lanza una granada. Mierda, te noqué. Cuidado, cuidado. ¿Murió? Sí, estaba tratando de escapar, ya lo maté. Sí, una UMP tenía el tío. Así que perfecto. ¡Ay, es un squad! ¡Mierda! ¡Ah! Cago en la leche. Hola, Pepito. Sí, sí que trabajo. Trabajo en hoteles. Trabajo para hoteles Meliá, soy analista. Mi puesto se llama Revenue Manager. Me encargo de lograr ingresos por venta de habitaciones. Qué fácil te ha puesto esa muerte, Pepito. Pepito, sí, Goku. ¿No tienes para curarte, Jessica? Te has quedado pillada, ¿no? Goku, te has quedado solo. Jessica se ha quedado pillada. No debe estar conectada. Sí, Pepito, puedes jugar. Ay. No sé si me está escuchando el rey Goku. Goku, si me escuchas, pide ayuda. Vale, perfecto. Creo que te has quedado solito, compañero. Me parece a mí.
Ah, la vas a matar para quedarte con sus armas. Ah, no. Se ha desconectado, ¿eh? Yo creo que puedes matarla con una granada y quedarte con sus armas. Tenía una AK, creo. Rey, voy a ir saliendo para jugar con más gente, ¿vale? Luego volvemos a jugar. Suerte. Vamos, Pepito. ¿Está por ahí? Vamos a enviarte, a ver, a Pepito, a Roman Ramos, que también me lo pidió. Chino no está. Vamos a ver, vamos a enviar solicitud a estos que están aquí. A ver si alguno más anima. Vale, está Fede. Perfecto, compañeros. Hola. ¿Cómo estás, compañero? Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo, compañeros. Ya sabéis que tenéis en el Nightbot la información MIDE del juego, ¿vale? Para que os podáis unir y así jugamos juntos. Cuéntame, Fede. Cuéntame. Venga, voy a saltar contigo. Porque la mayoría soy sudamericanos. Entonces, ¿no te gusta Sudamérica? Sí, pero yo lo digo por tu comodidad. Ya, bueno, pero bueno. A mí me va bien el internet. Y no, normalmente no me suele ir con muchos golpes de lag. Entonces puedo aguantarlo. Aunque me va a 220, pero bueno. A mí a 224. Bueno, marquen. No, no. Fede, tú marcas que nos fiamos todos de ti. Vamos a saltar todos contigo. Donde tú vayas, allí vamos. Bueno, escuela entonces. Pues venga, escuelita. En un lugar. Haciendo directo, Milu. Sí. Te puedes pasar por él. Que a mí me viene bien. Que hoy está un pelín paradito el chat. Hay solo cuatro personas hoy. Y no están hablando mucho. Solo está hablando Pepito. Y lo tenemos aquí jugando. Vale, mientras caigan ahí. Sí. Sí, con el cual. Un botiquín, analgésicos, chaleco, vale.
Se están disparando con alguien, ¿eh? Estos. Sí, sí, enfrente. Hay dos escuadras. Yo tengo una escopeta y una M4. ¿Qué tal vais vosotros de loot? Ya. Una AK más. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Una AK. Sí, sí, pero ando sin chaleco. Ya, ya. Yo chaleco nivel 1 y... y casco nivel 1. Y una pistolita. ¿Quieres la escopeta? Entre mochila y... acá hay un MP, Pepita. Venite como para... para defender un poco. Sí, estemos juntos porque si no... sabiendo que hay dos escuadras, aunque se estén disparando entre ellas... Estoy jugando en Sudamérica, It's Crescendo. Creo que estabas ahora conectado y te envié solicitud, pero se adelantó Fede. Acá hay otra AK por si alguien quiere. Yo sí, márcala, te voy. No, no lo marco. Eres Fede, ¿no? Veo a uno. Voy. ¿Te quedas tú la SCAR? Bueno, si no la quieres, compañero, yo me la quedo. Llévatela tú. Tengo la M4. Es que voy a coger la AK, si la quieres te dejo la SCAR, ¿eh? Acá hay más un MP. ¿Os están disparando a vosotros? Vale, veo aquí uno en el suelo que tiro Pepito. Pero veo más disparos en el mapa. Remate, remate, sí, sí, están enfrente. Si quieren vamos y lo enfrentamos, pero no sé. Si puede ser mejor desde lejos, que no tengo muy buen escudo. Le veo. Bueno, mira. Vamos a rematarlo. Ahí. No estará solo, ¿eh? Cuidado, Milo. No te descubras tanto. No, pero debe tener compañero en la escuela. Aún no. Una mira me vendría bien. ¿Tenéis? Yo tengo mira por tres. Vení, vení. Voy. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Acá, mira. Perfecto, gracias. De nada. Me subo a este edificio y veo desde arriba. Bueno, a ver. No veo... desde aquí no veo a nadie, ¿eh? Por ahora. Bueno. Habrá quedado... no, es que ese tenía compañeros porque no cayó directamente. Exacto. Y los compañeros para mí están en la escuela. Sí, supongo. De ahí en más no sé.
por atrás. ¿Tú crees que están por detrás, Jessica? Ya. Vamos a la escuela, vamos a ver si encontramos algo ahí. Tengamos cuidado por si están campeando y nos van a fusilar. Se pueden haber ido para Rosso también, pero... Veo a uno. Vale, ya lo has matado. Veo a otro. ¿Dónde? En el mismo sitio. Bueno. Mira por dos si alguien quiere. Se la dejo. Si no, me la quedo yo para la vaca. ¿No hay una de punto rojo? Tengo una holográfica, si quieres. Bueno, a ver, me sirve. ¿Dónde estás? Aquí. Espera, que te la tiro. Toma. Esto tampoco me sirve, esto tampoco. Perfecto. ¿Entramos? Yo digo que sí, porque... Igual para mí no están, porque... Igual ya se han ido. No, hemos disparado y nada. Mira, por ahí disparan. Sí, están detrás. Debió de matarle a alguno desde arriba, ¿eh? Al que murió. Vale, deben de estar donde la torre de esta de agua, que está encima de la colina. Sí, seguro. ¿Por ahí o abajo? Mira, ¿viste? Vamos para allá, no sé, lo ves, 345. No los vi, voy. Vale, sí, le veo. No le dispare. Vení para acá. Voy. Se escondió ya, ¿eh? Se fue para la puerta de atrás. No, por arriba, pero... me dieron. Cúbrite. Me dio. Sí. Métete a escuela, pero para. Asumete. El árbol. Tiro ya también humo. Dale, mira. Andate a escuela. Voy. Ya estoy. Uf. ¿Tú te has salvado? Tiré yo también bomba de humo, ¿eh? Sí. Noqueé uno. Guay. Pero lo van a salvar. No les veo, tío. Están arriba de la montaña. Sí, pero me lo deben de tapar los árboles. ¿Pero ves dónde están? Es que veo... Sí, están arriba de la montaña. Vale, se está moviendo uno. No vengas, quédate. No vengas, cubrime vos de ahí. Le voy a ir por atrás. Le estoy distrayendo, ¿vale? Le he disparado. Estamos haciendo demasiado ruido, a ver si van a venir por detrás, tío. ¿Alguno? Sí,
¿Te noquearon? ¡Oh, Sí, mierda! sí, sí. Es que me vieron. Me salió mala estrategia. Roman, vamos a coger altura y desde lejitos, a ver si... Que desde aquí no les veo, tío. Ah, me he caído. Es que desde aquí no les veo con los árboles. ¿En dónde estaban? ¿Tú que subiste? Ah, se desconectó. Cuidado, están disparando. ¿Lo mataste? ¿Nos arriesgamos y vamos a por ellos? Vale, va un coche, ¿eh? ¿Tiraste tú una molotov? Venga, venga, venga. Hay movimiento por aquí. Le noqué. Está detrás del árbol. Vale, veo a otro. Sí. Y uno aquí abajo. Le he tirado. Mierda, mierda. Dentro, 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 dentro. Cago en la leche. Vamos, vamos. Hoy no ha sido buena. A ver. Creciendo, a ver. Pues avísame y te envío. Ahí estás.
Ahí estamos, vale, perfecto. Vamos a enviar la JP y Antonio a ver si también quieren jugar. ¿No? A Pepito. Ahí estamos, perfecto. Estamos jugando en Sudamérica, vale, genial. Vamos a darle a emparejar. Sí. Vale. Sí. Ay. Vale. Ya está. Ve un squad completo arriba a la izquierda en 165. Sí. También me apareció. Hola, el padrino. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Gracias por pasarte por el directo. Lo único que veo son dos puntos. Cayó la otra squad también aquí cerca, ¿eh? Y ahí veo a uno corriendo allí al fondo. A ver si encuentro un arma rápido. ¿Es a vosotros? Conmigo no es. Vale, veo a uno en este encima de... Se ha tirado. Mierda. Ese es el que veía yo, el que mató a Jessica. ¿Tiene? Ah, no, tiene. ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Yes! ¿Cuántos son para mí van a matar? Hay uno conmigo, pero no, otro no. Mierda.
Cuidado, cuidado, chicos. Yo tengo una mini. Listo, muertos todos. Cuidado, tengo otro detrás. Tengo otro, mierda, mierda. Gracias, compañeros. Vale, ya tengo el arma recargada. Venga. Y todavía tiene que llegar al círculo. Si es de lejitos. Sí, sí, sí. ¿Veis a alguien? Veo a uno, veo a uno. Entre, en 15. Un enemigo. Un enemigo. Es bot. Sí, es bot. Vale, veo un coche, pero es de dos. Aquí hay otro buque también. Sí, ese es el que te digo. Sí. Por la cara aparte, ¿eh? Alguien me pregunta, ¿tengo balas del 5? Nada más, tengo 15. Balas del 5 tengo yo, toma. Te doy un poquito más. Parcial. Descartar, ahí tienes, 44 más. Mira por 8, ¿también queréis? Mira por 8 ya tengo, gracias. Pero se te cogió solo, toma. Venga, vamos al coche. Venga, entrar al coche. Hola, el padrino. Sí, estoy en el servidor de Sudamérica ahora mismo. Vete por el puente, ¿no? O da igual. Sí, es mejor por el puente porque me voy a dar por ruinas de mi fe. Sí. Sí, para el agua se hunde el auto. Se cayó Pepita. Pepito, estamos aquí arriba. A ver si eres capaz de subir. No había puente de ese lado. Venga, ya está. ¿Pero dónde estás? ¡It's crashando! Cuidado, veo a uno.
¿Le disparabais vosotros? No. Vale, porque yo sí que le estaba disparando. Hay otro por aquí, disparando. Mierda, me tiró, está en el suelo, está en el suelo. Bueno, que me tiró, casi me tira a mí también. Está en el suelo, tirado donde estoy yo. Se está tirando hacia abajo. Cuidado, cuidado ahí. Muy buena, muy buena. Ese casi me va a mí también. Menos mal que no te remató. Ya, porque es que no podía. Ahí está. Me voy a curar. Ya estoy. Ahora necesito chaleco, casco, de todo. Voy a buscar un casquito, un chaleco, un algo en esta casa. A mí, si me lo dejas. Sí, 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 sí. Cuidado, ¿desde dónde? Cuidado, que desde el otro lado nos pueden estar. Ustedes mataron a alguien encima de la colina hacia 15. Hacia 15, no. Porque por aquí también había tiros, ¿no? Sí. Mira, aquí dentro de esta casa mataron a una squad. ¿Dónde vas, Pepito, con el coche? Es que aquí mataron a persona y aquí se saludó. No sé qué Milo. Dime. Tiene un casco. ¿Dónde? Tiene tres aquí, ¿sabes? ¿Pero y tú? ¿Tú qué? Acá hay otro. No. Acá hay otro. Pero tú no te quites el casco, hombre. Que ya encontraremos. 800 metros de la zona, otra vez. Voy a ir con el carro a coger el, otro, el carro que está al otro lado de Rosuca. Vamos. ¿Tenéis buenas armas? Porque estoy viendo AKs y un MP. Yo tengo M4 y Carnal Tech. Vale. Una que lanza balas de escopeta y una y un franco. Guay, guay. Vale, voy al coche contigo. Ya estoy dentro. ¿La zona? Sí, por eso. Vete a por Pepito, o Pepito, vente. Y vamos. Y vamos a la zonita. Vaya, aquí hay otro auto. Yo me
arriba, llévate. Ok. Muchísimas gracias a todos los que estéis en el directo. Se agradece muchísimo que os animéis a pasar por aquí. Ya sabéis que podéis añadirme al juego. Si le preguntáis al Nightbot poniendo exclamación Pug, os dice mi ID del juego, ¿vale? Para que podáis enviarme solicitud y así jugamos juntos en este o en otros directos. Y nada, daros las gracias por pasaros por el directo. Y nada, os digo que os animéis a darle al botoncito el corazón, que estaría bastante guay, la verdad. Vamos a ver si ganamos esta partidita. ¿Ganaremos esta partidita o no? Yo solo he matado a uno, ¿eh? Yo espero ganarla. Para que me quede el gambito en la roja. ¿Nos metemos en estas casitas? Sí, mientras están haciendo rojo. Voy a coger este chalequito, mejor. A ver. ¿Un silenciador? ¿Silenciador de qué? ¿De AR o de sniper? Para pistola. Bueno. Hay casco nivel 2, aquí. ¿Qué tal lleváis? Aquí detrás, Pepito. Voy. Ah, no, está cojo. Oye, se me ha bloqueado esto, tío. Ahora. ¿Vamos? No, ellos cogieron el Gilisut. Creo que les van a empezar a disparar. Creo que les llegó otro squad. Sí, llegó otro squad, eso seguro. Van en coche. Le metí, tiró uno. Están viniendo para acá. Están llegando por W2. Sí. Y hay otros más, ¿eh? Otros más detrás. Otro coche más. Tengo un coche 195, sí, más o menos. Lo estoy viendo. No le disparamos, ¿no? Vaya saltito se ha metido. Qué buena, Pepito. Cuando tengas ahí, vas a quedar a campo abierto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos detrás de ellos? Yo creo que no, ¿no? Porque están yendo... ¡Ey! ¿Te disparan a ti, Pepito? No veo desde dónde están disparando, ¿eh? Puede ser.
Había más disparos, ¿eh? A ver dónde cierra la zona ahora y decidimos qué hacemos. Porque quedarnos aquí yo creo que tampoco es una buena opción. No, no es. En 105, ¿tú crees que aquello negro es...? Es que no sé si mi iPad no lo pone bien. Es una moto. Vale, es una moto. ¿Esta? Sí, sí, sí. Sí, sí, es una moto, la estoy mirando con la por 8. Vale, vale. Es que tengo una por 2 solo. A mí me pasa todo el tiempo también. Me asusto con motos. Pepito, ¿es a ti? Como en 150 estaban disparando. En 150, en SE. Ahí a la izquierda, papito. Vale, seguimos dentro de zona, pero ¿vamos a algún otro lado? ¿O campeamos aquí? Sí, mejor. ¿Eh? Vamos a una zona que no está perimetral. Venga. De pronto Pepito no lo vio porque estaban dentro del shelter. Estoy fijándome a ver si veo. Veo dos. Encima del siguiente búnker, voy a parar acá. Encima del siguiente búnker. Sí. Ah, vale. Veo una N subiendo la colina. Mierda, me lo tapan los árboles. Vale, veo a otro detrás. No le he dado. Veo a otro. Si puedes marcarlo. ¿Cómo se marca este? Enemigos enfrente. Ahí. Así. Vale. Uno tirado en el suelo. Que se está arrastrando, que le acabo de noquear. Vamos a rematarlo.
Y uno subía, este estaba bajando, ahí va el otro. Yo no tengo buena visión de esos. Mentira, sí, pero... No los he matado, lo va a recuperar. Vale, perfecto. Se está subiendo un carro. Se está subiendo este carro. Pero había uno noqueado, ¿eh? Yo noqueé a uno y no me marcó como asesinato. Vale, si matamos a... Dos noqueados. Vale, si matamos a esos tres... Nos quedaríamos contra otros tres, ¿eh? Perfecto. Hola Roberto, ¿qué tal compañero? Vale, ya tengo silenciador de tal. Muertos todos. Vale, nos queda uno solo por matar. Ah, sí. Vamos a por el pollito, vamos a por el pollito. Roberto, te dejo mi ID del juego en el chat para que, por si me quieres añadir. Vale, compañero. ¿Este dónde está? El que falta. Una moto. ¿Estará adentro? ¿Abajo? ¿En los túneles? Puede ser. Puede ser que esté campeando. ¿En la caja? ¿En el loot? En la caja no, no, en el drop. Detrás, a lo mejor. A ver, me voy a acercar. Nah, no creo que haya nadie. Uy. Estos tenían la AWM. Nah, tiene que estar dentro, yo, supongo. Porque es que... Sí. Porque venir de zona no creo que venga de fuera. ¿No nos quedará uno por rematar o algo así? Vamos a ver. Porque es que... El pollito tiene que ser nuestro. Dentro del búnker o qué, vale, miren siempre las esquinas con la visualización de tercera persona antes de entrar a los cuartos. Pero ¿qué haces con la moto, Pepito? ¡Ey! Está afuera, me está intentando disparar a mí. Voy. Vamos para afuera, vamos para afuera. Ya. ¿Muerto? No, no, no. Ya, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, victoria. Qué buena, chavales, qué buena. Yo al final solo maté a uno. Joder, y Crescendo, mataste a 24. Déjame alguno, tío. Cago en la leche, no he matado más que uno. Ma
Vale, platita. A ver, ¿hay alguien más creando equipo? Están todos creando equipo, así que le damos otra. ¿Los mismos? Sí, ándale. Venga. ¿Por qué siento que robaron kill? ¿Por qué siento eso? ¿Por qué sientes qué? Que robaron kill. ¿Le cambio a europeo? ¿Preferís? Yo cambio a Europa sin ningún problema. Yo vivo en Colombia y en Sudamérica. Yo tengo más ping en el servidor europeo. No sé qué digan los otros. Yo normalmente pongo Sudamérica por vosotros. Si os va bien. El servidor de Sudamérica está como hacia Brasil, Argentina. Sí. Pues si queréis, yo pongo a Europa, yo sin ningún problema, probamos y si no en la siguiente cambiamos. ¿Vale? Vale, vale. Dejo Europa. Venga. Ahí estamos. Genial. Y tenemos nuevo seguidor. Muchas gracias, Cristian Prugu, por darle el botoncito al corazón. Se agradece muchísimo, chico. Vamos a subirle eso. Hay que subirlo un poquito más aquí para que se vea mejor, ¿no? Venga, con It's Crescendo. Vamos a saltar ahí. Tortilla de patatas. ¡Ojito! ¡Bienvenido, compañero! ¡Qué grande tu nombre! Muy buenas, compañero. Y tenemos... A ver... Y tortilla de patatas también se ha suscrito. Y hemos llegado a los 300 seguidores. Muchísimas gracias, compañeros. Se agradecen muchísimo. Encantado de teneros por aquí. Hombre, siempre con cebolla. Y a veces con chorizo. La tortilla de patata. A ver si nos sale una partida tan buena como la de antes, ¿eh, compañeros? A ver si no morimos rápido. A ver si tenemos suerte. Y nos conservamos los cuatro, ¿eh, Jessica? Ahora ya verás, muero yo... Ahora muero yo el primero. Se llama Karma. ¿Pues el de nadie más? No, yo no vi a nadie más. Vale, una UMP. ¿Qué pasó? Que miro tiene miro por 8. Yo... No lo puse. Yo no soy nada bueno en la mira por 8. Y otro más cerca mejor. A ver... Se ha matado Paco. Se ha metido al Discord, al server del Discord. ¿Vas a ver que haya nadie cerca? No.
anterior. Ya. No vas a conseguir esas 24. ¿Cuál es tu récord de muertes? Porque con 24 te has quedado muy tranquilo. Lo que pasa, Milu, es que esta es mi cuenta pequeña, entonces cuando empecé con esta cuenta ya había jugado bastante con la otra, entonces pues empecé a jugar en bronce y yo había llegado a conquistar por la otra, entonces estás todo... realmente cuando estoy en estos niveles mato mucho. Joder, pero ¿a qué nivel has llegado? Yo es que aún voy en plata y llegué a oro en una categoría en el directo de ayer. Así que, imagínate. Sí, en el servidor norteamericano, con mi cuenta grande, soy el top 200 ahorita. Ojito. ¿Ya todos tienen armas y todo? Sí, yo solo tengo una UMP, pero bueno, me conformo. Si queréis, aquí hay otra. Si os cunde alguno, me la cojo, ¿vale? Por si alguno la queréis. Juega el Pug con 5 dedos en la tablet. La zona. Cierto. Aquí los 3, todavía quedan 3 minutos, si hay que parar. Yo vi uno por allí, para quien no donde está el... ¿Qué es la zona carretera, sí? En donde yo estoy hay un... I got supplies. Hay un jeep. Ah, no jugáis en tablet. Pues eso es hacer trampa. Si jugáis al PUBG de mobile y no es en un móvil o en una tablet, eso es un poco... ¿Eh? ¿A mí? Ese suena como a bot, ¿no? Sí, bueno, ya días 2. Sí, puede ser un bot. Que me da una mira por dos. ¿Alguno quiere una UMP? Aquí dejo una. Vale, a ver cómo me organizo esto. Vamos a poner esta aquí. Y esta aquí. Vámonos a la zona. Voy. Bueno, me está yendo con bastante lag, no sé por qué ahora. ¡Ey, espera! Me voy a salir, que yo quiero ese casco. Aquí hay un casquito nivel 2 que va a ser para mí. Tengo mucho lag. Sí, a mí también, de repente muchísimo lag, no sé por qué. Igual a mí, lag. Ahora sí que deberíamos ir a la zona, ¿no? Si queréis, aquí hay otro casco nivel 2. Voy. Muchísimas gracias, Lautaro Core. Muchísimas gracias, compañero, por darle el botoncito de seguir. Se agradece muchísimo, compañero. Los de emulador juegan contra gente de emulador. No creo, ¿eh? Sinceramente no creo sí, que... Sí, eso es cierto. Cuando PUBG anunció el emulador oficial... Y cuando... Dijo que los emuladores solamente los iban a parar los emuladores. Y cuando yo juego con gente de emulador, que me agregáis y juego con vosotros, que alguno sois de emulador. Realmente se está mezclando ahí.
yo intentaba jugar con emulador, pero se demora muchísimo en encontrar partidas. No sé. Y muchísimas gracias también a Roberto por suscribirte, por darle al botoncito de seguir. Muchísimas gracias, compañeros. Pepito, ¿qué pasa, compañero? ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Cómo estás viendo manejar a mí? Bien. ¿Te metes por el medio de Pochinki o qué? Pero dale con más velocidad, que si no nos van a masacrar a disparos. Mira, ahí ves a uno, atropéllalo, atropéllalo. Mierda, 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 mierda. Nos la han liado, compañero, me han matado. Cuidado, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Qué pasó? Que nos encontramos con el coche. ¿En qué parte está? En medio de la carretera principal de Pochinki. Y me va a rematar en vez de curar a su compañero. Me remató a mí también. No fastidies. Voy, 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 voy. Lo que me mató en un accidente en vez de llegar. ¡Hostia! ¡Llegó! Viene a rematarnos, viene a rematarnos. Cago en la leche. El chinorri. Ah, no llegas. Cago en la leche. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Ostras. Lo malo es que... Pero si te atropellé. Atropellé a los dos. Incluso lo primero atropellé al que nos mató. Cuidado, al fondo, al fondo. Claro. Ese fue el que nos mató a todos. El chinorri este. Pero se me hizo muy raro. Según yo atropellaron dos y no me moqué. Pero de algún. Qué mala puntuación, compañeros. Ay, no ha podido ser, no ha podido ser. Tú juegas solo contra gente de emulador. Chicos, voy a salir del grupo para aceptar a la gente nueva y jugar con gente nueva, ¿vale? Si nadie se une, os envío solicitud. Gracias. Vamos a darle a bocata chorizo. Tortilla, patata, bocata chorizo. Un choripán de toda la vida. ¿Dónde estás? Bocata chorizo. Aquí. Ahí. A ver si acepta. Bocata chorizo. Bocatita chorizo no acepta. ¿Dónde está bocata chorizo? Tortilla de patata. Ah, no. Yo ahora no voy. Ah, no juegas, vale. Pues nada, vamos a darle a la gente, a ver si alguno quiere. Jessica y Crescendo. Y Proxy. Perfecto, compañeros. Pues vamos a darle a jugar otra, ¿no? Perfecto, tortilla de patata. Ay. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo, compañeros. Ya sabéis que podéis darle el botoncito del corazón si estáis aquí y todavía no lo habéis dado para ver más directos. Podéis enviarme solicitud de jugar poniendo exclamación PUG para ver mi ID del juego y enviarme solicitud. Y nada, encantado de teneros aquí, daros las gracias ante todo. Y espero veros en más directos. Podéis jugar conmigo, ya os lo acabo de decir. Y poco más. Deciros que es un placer teneros por aquí.
sí. La formación. Estoy viendo ahí. Hay uno que cae solo detrás nuestra. Hay alguien que tiene bastante ruido, tío. Yo no se oye. Yo pongo el disparo. Ahí, ahí. ¿Ustedes qué lo tienen? Yo solamente tengo una pistola. Yo una UCI. Yo también. Estoy yendo aquí arriba a ver si encuentro algo. Aquí arriba. Joder, al final te salió bien, ¿eh? Vale, de una M16, aquí arribita. Tengo un chaleco nivel 1, no creo que escunda mucha, pero mientras tanto, os lo marco. Vale, estoy viendo una squad saliendo del agua. No les disparo porque tengo una mierda de mira. Ah, pero a mí sí que me están disparando. Nada, pero paso. No me voy a meter, están bastante lejos. Y no tengo mira para darles. Ah, pues no, no me disparaban a mí. ¡No! Uf, pensé que me hacía daño. Veo a uno en el suelo. ¿Lo tumbasteis vosotros? Sí, se lo tumbé yo. ¿Le estás disparando a los del otro lado del río? Tengo a uno aquí. Ve a otro, al otro lado del río, ¿eh? Vale, veo que ya le tumbaste. ¡Ey! Voy, voy, voy. Es que me he disparado otro. ¿Dónde vas, Proxy? Veo otro. ¿Dónde? El coche. 105. Es el mando Proxy. Vale. Ruinas es un poco rollo, pero al final siempre hay buen loot. ¿Qué opináis del SLR? ¿Y
Pues acaba de pillar uno. Me gusta más que la SKS que la Mini. Es que la Mini a mí no me gusta nada, tío. No es mala, pero no me termina de convencer. Mi favorito es la M16 A4. A mí la AK, tío. A mí la AK me encanta. Lo bueno de la AK es que tiene mucho reto, pues ahora voy por ella. Vale, vamos a ir a por esa acá, pero por aquí. Tengo... no, no os iba a decir. Tengo balas del 5, pero es que solo tengo 9 balas, las voy a tirar. Ah. Hola Palmar 21, ¿qué tal compañero? ¿Qué cantas, compañera? ¿Estás nerviosa? ¿Qué cantas? No, está sin cantar. Buah, me he quedado pillado. Ahora. Sí, estoy jugando con followers. A ver. Vamos a cambiar la UMP por esto. Ya encuentro la CPT, creo que ya ganando la partida. Es que si la CPT es muy chida, te impide los disparos. Veo uno. Vamos a probar aquí, mi querida. Ey. SLR. A ver, ¿dónde te has metido, compañero? Vale, es un bot. ¿Por dónde? Nada, en el agua. Cayó directamente, iba solo. Si pones... Además, tiene pura bandera de bots. Nada, tiene una Vector y una Thompson, si alguno quiere. Si pones exclamación PUG, te sale ahí mi D, ¿vale, compañero? Y puedes enviarme solicitud. Con el Naibot te sale mi D. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde te has quedado? ¿Estás creciendo? Estás bastante lejitos. Ah, mira lo que listo. Vamos con el drop. Míralo el que listo, que se va por el drop sin decir nada. Para quedárselo enterito él solo, ¿eh? Qué ratilla que se lo queda él solito. ¿Qué arma tienes? Que te dejo la SLR. Tengo una AUG. Y la miro por 4 de sobra. ¿Y balas de AK? ¿Del 7? Balas de AK la tengo en el drop. Vale, pues voy a por las balas.
Muchísimas gracias, Palmar21, por darle el botoncito de seguir. Se agradece muchísimo, compañero. Joder, la de cosas que hay en el drop, ¿eh? Chaletito, balas. Una M416. Vale. Perfecto, compañero. Pues después te acepto, Palmar. Mataron a Roxy. Mierda, lo remataron. Pero no se estaban moviendo con nosotros. Sí, sí, sí. No, no lo mataron, fuera de la zona. Compañero, ¿tenías una mira de sobra? ¿Dijiste? Yo, sí. ¿Me das alguna? Es que solo tengo punto rojo y holográfica. Thank you. Vale, pues esta se la voy a meter a esta. Y el punto rojo aquí. ¡Ey! Sí, le he matado. Cayó directamente, no tiene compañeros. No tenía que conseguir, tenía una 37.000. Sí, cogí del drop, de todas maneras, pero gracias. Le debió de matar este a Proxy, ¿eh? ¿Dónde? Sí, venga. Pero he escuchado pitido yo también de coche, ¿eh? No sé de dónde está, pero lo he escuchado también. Entonces hay que ir vigilando. Veo gente en 2-10. No, es solo un bot. Ah, sí, está en un árbol, ¿está teniendo? Buena, buena. A ver. Si conseguimos otro pollito, ¿eh? Sería el segundo del directo. Nos quedan 29 por matar. Voy a dar junto vuestra. Vamos a ver. ¿Tienen balas? ¿De qué? ¿Pero de qué arma? ¿De qué calibre? Yo tengo suficiente. Si tú necesitas, pide. Intenta no quedarte atrás. Mierda, disparé sin querer. Vale.
El patoso de mí. ¿Estás disparando tú? ¿En dónde? Hacia la parte izquierda de la carretera. Estoy seguro que no te lo cuento porque se va a esconder. Bien hecho, bien hecho, bien subido por ahí. No veo a nadie. Tuturum. Jessica, ahí donde estás tú, yo le disparé. Se metió a la izquierda, cuidado. Joder, a 800 metros de la zona, no me lo puedo creer, tío. ¿Hay un auto aquí? Aquí en donde sales, hay un carro. Sí. Creo que yo no manejo. Voy junto a vuestra. Hey. Ahí dispararon, les están disparando ustedes. Lo veo. ¡Ey! ¡Qué lagazo me dio, tío! Está aquí. Me dio un lagazo de la leche, tío. Sí, pues está cayendo esto. Joder, ¿dónde estáis? Que no paran de sonar sirenas. Le metí tiro a la cabeza. Pero es uno solo, ¿no? No le vi a... Pareciera. ¿Lanza una granada? Va. Pues ahí detrás están las piedras. Voy. ¿Voy con ese pelotero? ¿O ahí lo dejo? ¿Dónde se metió? ¿Se metería dentro de la iglesia? ¿Arriba no...? ¿Abajo no le veo? Ahí disparó alguien. Sí. Vayamos hacia la zona mejor, ¿no? Va. ¿Quién maneja? Yo estoy manejando. Ey, venga, monta. ¿Vienes, compañero? Sí, voy. Disparos. ¡Ey! ¡Mierda! Impressive. ¡Ey! ¡Monta, monta! ¿No te fías de mí o qué? No estaba manejando. Yo soy la que vas manejando.
Sigo un poquito, ¿no? Sí. Vamos hasta esa montaña. Ey, disparos ahí delante. Me giro. Buah, nos rodean, ¿eh? Pero había más disparos, ¿eh? Me estoy curando, ¿ves? Yo me estoy curando, que es menos que a mí. Yo también me estoy curando. A ti te veo, ¿dónde está el tío que te disparó? No sé por qué yo lo metí. Es que hay otro disparando. Vente. ¿Dónde está? Está disparando por atrás. Es que no se ve en el mapa. Corre. Cúrate, vamos a curarnos. Perfecto. ¿Tienes para curarte? Solo tengo bandajes. Toma bebidas. Te dejo. Cógelas, Jessica. ¿Quieres botiquín? Toma, kit de primeros auxilios. Tenemos pasos por detrás. Vale, muerto. Mira, por 8, más bebidas energéticas. Más miras. ¿Alguien quiere alguna mira? Va, nos juntamos en algún lado. Ey, ¿dónde están disparando? Me están disparando, espera al fondo, pero yo tengo otros dos aquí al frente de mi EPA. Vale, estoy viendo a uno, está. Sí, hay uno que está de paseo por el campo, que es el que estaba disparando yo. Que se estaba disparando con unos arriba de la montaña. Vale, arriba en la montaña hay dos con un coche, al lado del coche. Están cogiendo los coches. ¿Los veis? Mierda, me dieron. ¿Se puede marcarlos? Voy, ahora te los marco, ¿vale? Va. ¿Por qué están disparando? Se me están por el lado. Mierda. Creo que quedaron mal marcados. Sí, ya. Espera. Mierda, te remataron. Cago en la leche. Es una squad entera, ¿eh?
tenemos que correr hacia la zona, ¿eh? Estamos a 80 metros tranquilos. Ah, yo estoy a 165. Ah, vale. Yo, a la mínima que salga, me van a dar. ¿Tiene granadas de humo? Sí. Yo tenía unas 6 o 4. Sí, sí, sí. Se cogieron el coche, ¿eh? Yo quería el liceo, ¿no? Pero ya voy corriendo hasta acá. Mierda, aquí me está dando. Mierda, aquí me da la zona. Mierda. Me da muerto. ¿Pero dónde dispara? Me tiran, me van a tirar. ¡Ay, la leche! Vete con el. No, me tiró. Nada, me mató. A ver si eres capaz de matarlos, compañero. Ya tengo uno, no queda en este árbol. A la izquierda tienes otro, ¿eh? Hola, Tiago. Sí, puedes agregarme. Muchas gracias, Palmar, por suscribirte al canal, compañero, por darle al botoncito del corazón. Y también a Joel Jair, compañero, muchísimas gracias. ¡Ey! Se movió, el del árbol se movió, el que estabas apuntando. No, a la izquierda, yo te decía a la izquierda. ¡Ah, qué pena! Sí, pero bueno, tenías ahí... ¡Ay! Bueno, compañeros, muchas gracias. Al final, 6 muertes en esta, ¿eh? No tan mal como en la anterior, que te llevaste tú todas, creciendo. Pues nada, compañeros, vamos a ir dejándolo por aquí. Las solicitudes os las acepto el próximo día, ¿vale? En el próximo directo, así juego con vosotros nada más conectarme, a ver si estáis. Y así os tengo presentes por si os conectáis. ¿Vale, compañeros? Muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Espero que os animéis a darle al botoncito del corazón si todavía no lo habéis hecho. Y nada, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. ¡No me falléis!